segundo Isaac. Por el sector derecho, la zurda, el cabezazo de Paulo Díaz. Suazo Gabriel, retrocediendo, apoyándose en Paulo Díaz. Claudio Bravo, lo presionan dos. Jugando Echeverría, se equivoca Echeverría, recupera el baño. Atención, ese balón que saca ahora Gabriel Suazo. Complicaciones en la línea defensiva, la presión de Albania. Pasó susto la roja, Mauro. Sí, se equivoca ahí en el pase Rodrigo Echeverría. La dejaba en posición en el número 10, me parece que era Bastiani, sí. Sí, jugada de mucho peligro, me parece que están arriesgando demasiado esa pelota con la presión que estaba haciendo Albania. Venían mucha movilidad en el frente del ataque, de Reza Osorio por la izquierda, por la derecha, Dávila también. El centro, atención, que le queda a Duarte, ¡gol! Gran remate del Edu Vargas, Víctor Dávila que la va a pelear ahí, al parecer reclamaban unas manos los jugadores albaneses, pero nada que decir, espectacular el remate de borde externo, me pareció que le dio, vamos a revisar la reiteración, pero es un cañonazo al primer palo, un golazo, muy buena la pelota que va a pelear Víctor Dávila, me parece que vemos la reiteración en el centro de Osorio, la va a pelear, le da, claro, al parecer le da un poquito en la mano, pero no cobra nada el árbitro. Y es un gran gol de Eduardo Vargas. Está de vuelta Turboman, está de vuelta. Ahora con Ramadani, abre por el sector derecho. Asani, el hombre que juega en Corea del Sur, va a encarar la marca de Gabriel Suazo. Pasa Asani, buscando diagonal. Remate de Asani, se va lejos, lejos. En la primera que buscó la selección de Albania, se mantiene Chile 1, Albania 0. Sí, una reacción interesante lo de Albania también, que se quiere meter en el partido rápidamente. Si estaba equiparando las cosas en modo defensivo, lamentablemente no había tenido mayor injerencia en el ataque. En esta oportunidad se mete con un remate de media distancia, tratando de buscar la portería de Claudio Bravo. Vemos la reiteración del golazo de Eduardo Vargas. Jugando ahora con Mitaj por el sector izquierdo. La pasada de el lateral, Seferi, otra con Mitaj. Juega y toca Albania. Bahrami. Otra con Seferi, va a sacar el centro, atención, ese balón que se va cerrando. Se va cerrando, pero bien cubierto esa zona por Paulo Díaz. Dejaba pasar ese balón que se va un poco ancho entre ese centro. Lo vemos en la reiteración. Bueno, el rompimiento ahí, el número 15 que trata de meter ese balonazo a Rey Manay. Estaba dentro del área, pero la pelota se iba cerrando, era muy difícil de conectar. Buena aproximación para Albania que... Se toma un poquito el terreno de juego. En el América de México, Mauro. Sí, llegó, la verdad que llegó como sorpresa. Uy, cuidado, error de Marcelino, que perdía ese balón recuperando Albania. Atención con Ramadani, que iba a buscar la derecha. No le pega bien. Casi con el tobillo, borde interno, aunque se va por un desvío de un jugador chileno. Al tiro de esquina, el córner. Primero para Albania. Reiteración en pantalla. Sí, un control defectuoso. Estaba mal posicionado para controlar de esa manera. Debería haber controlado hacia adentro. Atención que juegan rápido con el tiro de esquina, pero recupera Chile. Isla con Alexis. Anticipan Alexis. ¿Quién? El capitán, el defensa central, Jim City. Alexis levantaba las manos ofreciendo las disculpas. Era antes de entregar ese balón. Está Echeverría, Dávila, Eduardo Vargas y Alexis. Viene el centro, el primer palo. ¡No! ¡Pasado! Pasado, tan pasado que pasaba también Estracocha. ¿Tacaba o no ese balón el portero? Sí, señor, porque sigue el balón a favor de la selección chilena. Claro, sale ahí prácticamente a puñetear la pelota, pero se cerraba con mucha fuerza. Sí, la toca efectivamente Estracocha. Pero es una aproximación realmente de lujo para Chile. Ojo. Y recupera Chile nuevamente. Atención con Osorio, la zurda. El rebote le queda a Estracocha. Ahora sí, en segunda instancia, luego del rebote que daba el portero, tuvo también ahora Chile avisando para el 2-0. Lo tuvo nuevamente Chile en esa jugada. La verdad que Chile está haciendo las cosas muy bien, ¿eh? Está presionando muy alto ahora en este segundo tiempo. La recupera ahí Darío Osorio, que trata de meter el zapatazo de media distancia.
Estrancocha que duda, la pelota le queda ahí, se le suelta. Sin causar peligro, sí, con la defensa chilena. Quiere buscar ahora la profundidad con la proyección de su lateral derecho, sacando ese balón y sacando también de cabeza a Paulo Díaz. Quería apoyar a Alexi. Slani con el remate a la derecha que se va ancha, ancha, muy ancha. De la portería de Claudio Bravo. Aslani que probaba en 70 minutos. Sí, son las pocas posibilidades que le ha dado Chile a Albania de poder meterse cerca de la portería de Claudio Bravo. Un remate que era un muy buen remate. Que se queda debajo del segundo palo. Pero... Ben Brereton y Volados. Ben, buena jugada con Dávila. Viene Dávila jugando con Volados. Volados, gol. ¡Gol! Se juntaron junto a Dávila y la definición de Volados para el 2-0. Chile 2, Albania 0. El estreno de Gareca hasta el momento es de victoria, Mauricio Pinilla. Sí, gran jugada de Dávila ahí. Suazo que se la da a Ben, Ben que se la da a Dávila, Dávila que se la da a Volados y Volados que se mete dentro del área y mete ese zapatazo por entre medio de las piernas. Un golazo para Chile de una pelota detenida, ¿eh? Venía del lateral de Suazo, de Suazinho para Ben, Ben para Dávila, Dávila para Volados y Volado que pone el 2-0 que Chile se impone con holgura. Con el balón, Ben Brereton, media vuelta, tiene a Dávila, tiene también a Pérez. Pérez abriendo con Volados, buena la de Volados, encarando Volados, buena jugada con Ben. Viene Ben para Dávila, 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 golazo, gol. Chile 3, Albania 0. Volados para Ben, Ben para Dávila y Dávila que mete un zapatazo fuerte abajo. Nada que hacer para Estrancocha. Merecido premio para Dávila que había hecho un desgaste tremendo durante todo el partido. Había estado involucrado en fase defensiva, en ofensiva, medio campo. Había estado por todo el frente del ataque creando jugadas de peligro. Y se va con el premio mayor, con un golazo para Chile, un 3-0 determinante. Que deja a Chile en una gran posición en este momento en el partido con un minuto por jugar, nada más. El grandote buscando ganar en el juego aéreo. El balón que saca Paulo Díaz, como todo el partido. Y ahora, sí señor, el término del encuentro con la victoria. Chile 3, Albania 0. Buen triunfo, buen debut y estreno de ese hombre. El abrazo y saludo de ambos entrenadores, Ricardo Gareca y Silvinho.